Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Cantón Portoviejo, amigos míos, Parroquia Chirijos, en el recinto Las Losas, precisamente para mostrarles algo bien chévere para los amantes del agroturismo, muchachos. Un recorrido excepcional el que ustedes van a ver el día de hoy. Les pido que vean este video hasta el final, muchachos, porque realmente estas personas necesitan que ustedes visiten este sitio. Además, pues, que las autoridades también vengan y aporten con su granito de arena, porque lo que vamos a ver es asombroso. Nomás que necesita unas que otras adecuaciones, muchachos, de verdad, esto va a estar buenísimo. Así que comencemos. Apenas vas comenzando el recorrido, lo primero que vas a observar, mi hermano, son estos anturios preciosos que están aquí, muchachos. Plantas increíbles. Cuando tú vengas para acá te vas a dar cuenta, vas a conocer estas plantas, vas a conocer un poco más cuál es el sistema de riego que tienen y qué es lo que llevan, porque déjame decirte que no es tierra donde están, sino otros componentes. Así que ven, visítalo para que también te lleves este conocimiento. Pero primero vamos a ver qué más encontramos por acá arriba. Vienen las semillas, se les coge las semillas, se les hace un proceso de lavado, desinfección, y entonces aquí es donde nacen las plantas. Las semillas provienen de las plantas madres que tenemos abajo. Entonces a esas plantas madres se les hace germinar, macho y hembra, pero es manual. No es una fecundación natural, sino que tiene que ser manual la fecundación para que se produzca la semilla. Estas son, por ejemplo, las que recién están sembradas. Hay un clima interno, como puede ver todas. Pero aproximadamente estas tienen ya como 6 meses. Para que lleguen a dar flor, se demoran como 2 años. Sí, una vez que ya dan flor, ya son plantas mamás que, conforme van creciendo, más grande. A los 5 años creo que está completamente grande y dan ya grandes las flores. Qué hermoso todo este proceso, muchachos, lo que están realizando aquí, este trabajo. De verdad, mis respetos para que lleguen estos anturios y los podamos observar bien preciosos como ustedes ya lo vieron, de verdad. Debo decirles, chicos, que todos los productos que se utilizan para llegar, para hacer todo este proceso desde el inicio hasta el final, son sello verde. Aquí todo es absolutamente orgánico, así que cuando ustedes vengan a visitar este sitio se van a dar cuenta. Muchachos, ahora sí, a lo nuestro, vamos, que la aventura nos espera. Ya se escucha el río. No, brothers. Qué bacán lo que está acá. Vengan, vean más cerquita. Wow. Mira, por ahí hay una vertiente chiquita. ¡Ay, qué cosa más preciosa, muchachos! Eso es lo bacán de hacer agroturismo. Lo que tú te encuentras es hermoso. Realmente encuentras paraísos a donde tú vayas, donde mires naturaleza, fauna. Una cosa increíble. Esto está, pero fenomenal. Vamos a seguirlo viendo más de cerca. Está increíble, muchachos, hemos llegado hasta donde nace el río Chico del Cantón Portoviejo, mis brothers. Es un paraíso, es todo tan natural. La idea, muchachos, es venir y hacer turismo responsable. Que vengas, visites tú todo lo precioso que hay aquí, conozcas y sepas mucho de las bondades que tiene esta tierra y te pegues un cuchecito bien rico. Y nosotros no trajimos ropa, lamentablemente, para disfrutar de esta riquísima agua que les cuento, pues, que está súper rica, súper fresquecita, y después de esa hora y media de caminata, pues pega muy rico bañarse aquí en estas aguas deliciosas, muchachos. Vamos a seguir viendo, está increíble. Naranjita para refrescarse, de ley, qué rico. Son 55 hectáreas, amigos míos, de bosque protegido los que tenemos por aquí, pues. La idea es no talar, la idea es cuidar, preservar todo lo que se tiene aquí. Pero a la salida de todo este recorrido les voy a contar cuál es el verdadero problema de este sitio y por el cual nosotros debemos de apoyar.
Amigos míos, hemos culminado este recorrido el día de hoy. De verdad que qué bacán si eres de las personas que amas las plantas, que te gustan mucho. Este es el sitio ideal porque vas a conocer una variedad de plantas de verdad increíbles que tienen aquí. Tienen viveros listos para que tú vengas, visites, conozcas la plantita y si quieres te la puedes hasta comprar, brother. No pasa nada. Aquí está súper que bacán para que vengan a visitar. Les decía pues yo anteriormente que les iba a decir cuál es la problemática aquí en el final del video. Pues sí, realmente a este sitio solamente le quedan 5 años más para que termine el convenio que llevan con el Estado, las personas también pues que compraron este terreno de aquí, porque pues ellos buscan conservar este sitio, entonces se terminan estos 5 años y se acaba el convenio de conservación. Ahora está en nosotros, amigos míos, ayudarles a ellos pues a mantener este espacio que les cuento, muchas especies han venido hasta acá precisamente por el tema de la deforestación que hay en los alrededores de aquí. Ellos han tenido que venir acá y aquí están, encuentras tú muchísimas especies, mucha fauna, así que vengan a visitar este sitio. Para las personas que les encanta la aventura, está ideal. Si te encanta el paisaje, pues también está ideal aquí. Si amas las plantas, este es tu sitio. Acuérdense, chicos, que esto es en Las Losas, Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. Yo me voy. Ahí les dejo esta nueva iniciativa. Cuídense. Chao, chao.